Vamos a ver un resumen de la histología en cada una de las partes del tracto respiratorio. Entonces, recordemos que el tracto respiratorio se divide en la zona de conductancia y en la zona respiratoria. La zona de conductancia, vamos a tener tráquea, bronquios primarios, secundarios, terciarios, luego bronquiolos, bronquiolos terminales, luego zona respiratoria, bronquiolos respiratorios y sacos alveolares. Entonces, ya en el video anterior vimos extensamente la histología de cada una de las partes. Ahora andamos como un resumen. Entonces, dijimos el cartílago va a desaparecer o nada más lo tenemos en la tráquea y en los bronquios. Entonces aquí tenemos cartílago, tenemos músculo listo, el epitelio es columnar pseudoestratificado o ciliado pseudoestratificado y tiene aquí cilios, columnar o bueno, columnar o ciliado. Y aquí tenemos el moco que es producido por las células goblet, células caliciformes, y aquí están las células basales. Las células goblet, las células basales, aquí van a estar en la tráquea y en los bronquios, igual que el cartílago. Ya después de los bronquios, ya no tenemos cartílago y no tenemos células goblet ni células basales. Entonces, el cartílago nada más para la tráquea y los bronquios. El músculo nos va a durar tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Todo esto tiene músculo. Entonces, músculo, músculo liso. Ahora en los bronquiolos tenemos un epitelio columnar simple. Aquí era pseudoestratificado, aquí es columnar simple. Aquí tenemos los cilios. Y tenemos células claras, en lugar de células basales, ahora tenemos células claras. No tenemos ni células goblet ni células basales. Aquí ya pusimos que aquí ya no tenemos, nada más dura esto. Luego tenemos en los bronquiolos terminales, igual seguimos teniendo músculo liso. Ahora el epitelio ya cambió a ser un epitelio de transición entre columnar y cubital, entre columnar y cubital. Entonces columnar, aquí ya los puse más como cubitales, pero es una transición entre columnar y cubital. Luego en la zona respiratoria, en los bronquiolos respiratorios, ya no tenemos músculo liso, ya no tenemos músculo liso, seguimos teniendo células claras y aquí tenemos una transición del epitelio entre cubital y epitelio escamoso, entonces cubital y epitelio escamoso. Y ya que llegamos a la zona, a los sacos alveolares, tenemos células escamosas que son los neumocitos tipo 1, que recordemos que son los que hacen la mayoría de la superficie del alvéolo. Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, que son células cubitales, los macrófagos alveolares, los negros, y poquito de células claras o las club cells. Te veo en el siguiente video.